días, buenos días. Estamos en Copenhague. En el canal de Iris, hoy Copenhague Fashion Week. Mirad qué guapas van. Vamos a desayunar. Ya nos hemos arreglado y no hace tanto frío. La verdad que yo, que soy una chica burgalesa, no hace tanto frío. El año pasado cuando vine, tío, sí que hacía un frío del carajo. Pero esta vez voy como con camisa americana, un chalequito, o sea, llevo capas, ¿sabéis? Pero realmente este abrigo es como chubasquero. Así que nada, estoy muy emocionada. Luego os enseñaré un poco el Airbnb, pero estoy muy contenta, chicas. Vale, chicos, ¿veis esta calle que son como las casas más antiguas? Bueno, fun fact, que esto me lo contó la guía turística con la que estuve el año pasado. Y es que esa calle era como la calle de la mierda, en plan, literalmente pues ahí tiraban sus restos. Entonces Copenhague se quemó entero, que no sé si lo sabíais, pero Copenhague se quemó entero. Pues esa calle, con el estiércol que había, literalmente la mierda paralizó el fuego, y por eso los edificios allí son más antiguos. Hemos venido a la cafetería de Sony, que es bastante típica aquí, y nada, nos hemos pedido un bollito de cardamomo. Lo voy a probar porque no lo he probado nunca y es bastante típico también de aquí. Hemos conseguido entrar al desfile de Rolf Erkort, lo voy a escribir por aquí, pero muy bien porque había sitio de sobra, entonces nos hemos podido sentar todas. Creo que ha sido un desfile muy chulo, mucha capa, sí. Había mezcla de pelo, había como mezcla montañesca, acolchado, tal. La verdad que me ha gustado mucho y, tías, casi lloro, en plan, me hace muchísima ilusión. No lo sepa, yo estudié moda. Quien esté aquí desde hace muchos años sabéis que estudié moda y, jolín, he pasado de estar en la pasarela de Castilla y León a estar en Copenhague Fashion Week viendo los desfiles. Es que ha sido muy guay, la verdad. No se parece nada a la de Madrid, es como mucho más... La gente va súper fashion, es muy, no sé, me ha encantado, es muy inspirador todo. Pero, o sea, que hace una humedad terrible, yo tengo el como tengo el pelo rizado, se me ha rizado todo el pelo. He cogido ya bastantes cosas y, o sea, estoy contentísima. Nos han dejado coger lo que quisiéramos de lo que hay en esta sala. Está siendo todo como un sueño y mirad un poco cómo es el showroom. Es todo precioso, es que es todo... Debería ser ilegal que todo sea tan bonito. Este es el señor más alto de la historia y tenemos aquí una réplica, entonces quiero que veáis mi altura en comparación. Lleva tacones, no vale. Madre mía. Es que no me llegó nada. Esa persona no puede tener novia nunca. No, jamás. Bueno, yo no es que sea una tía altísima, pero tú te imaginas ser así de altos, que tiene que ser un poco mal. Hostia. Pero tiene una enfermedad de gigantismo o algo, ¿no? No se sabe. Vale, chicas, vamos ahora a un Ganni que hay en una iglesia, porque aquí en Copenhague, también curiosidad, las iglesias lo que hacen es como organizar eventos, actividades, como varias piezas de Ganni. Y vamos a ver, mirad qué fuerte, chicas. ¿Qué es esto? Resultó ser una especie de evento privado, así que nos fuimos al outlet de Ganni porque también teníamos que aprovechar, obviamente. Me estoy probando este vestidito de Ganni, que me encanta así con pantalones. O sea, como de espectacular. Me he enamorado. Estamos en el como outlet de Ganni que hay aquí en Copenhague. La verdad, tienen unas cosas... ¡Oh! Estamos en AI. Mirad, este me recuerda mucho a mi sofá. venido ya al apartamento a descansar un poco y me estoy preparando porque esta noche tenemos cena y luego un after party de Vine. Así que nada, me he echado estas sombras que son de Paco Rabanne así como metalizadas y ahora os enseño el look. Buenos días, chicas, nos hemos despertado hoy prontito porque ahora tenemos una visita a un showroom, pero vamos a parar a por un café y a por algo de comer. También había algún desfile, pero vamos a ver cómo nos organizamos porque hay como varios desfiles ahora en diversos puntos de la ciudad un poco lejanos. Vamos a ir como fluyendo un poco, creo que por la tarde sobre todo son como más pegados en los sitios, entonces nos encajan mejor. Chicas, segundo día en Copenhague. I don't have to be perfect, you don't have to be fine. You see something in me, for me it takes time. And I know I got feelings, I know you do. Estamos yendo ahora a coger un barquito, justo en esta parte hace un frío bastante agudo porque estamos como entre aguas y aquí se nota el fresquito. Pero bueno, es una zona muy mona, es donde está la estatua esta de la sirenita, que realmente es como una estatua un poco decepcionante porque es como chiquita, tan famosa porque creo que la hizo el escritor famoso danés, se llama Jeremy Wilde, puede ser, quizá lo estoy diciendo mal. Así que nada, vamos a coger el barco porque vamos como para la zona de los desfiles. Y eso, chicas. I don't wanna be tough, I just wanna be here and fall into you. Don't wanna be seen, nobody sees through me the way you do. And I cannot hide, cause you break me down and you ease my mind, my mind. I'm waking up with you, little moments like these. You ask me, do I wanna have kids around? I don't know what that's about, but I want what you want. All the oddities. I don't want picture perfect memories. I want your complicated, messy. No, I don't wanna be tough. I just wanna be here and fall into you. Don't wanna be seen. Nobody sees through me the way you do. Llega, chicas, momento, misión maletas. Estamos intentando encajar todo. Mirad mi maleta cómo está. Buenos días, chicas. Estamos en el desfile de TGE Botánica. Ya es el último día. Hemos dejado maletas, no he grabado nada porque estábamos estresadas, pero ya hemos llegado al desfile que tenemos hoy. Mirad qué sitio. O sea, os voy a enseñar. ¡Wow! You know me, yeah, know about all my dreams and where I went wrong. Del desfile nos dirigimos a Steingoya porque nos iban a enseñar la colección y justo vimos el cambio de guardia, que esto también lo recomiendo porque la verdad que es muy interesante. I stress way too much about what I want, 'cause it's not here yet. Vamos a ir a por las maletas. La situación. Buenos días, chicas, ya estoy en Madrid. Ayer volvimos del viaje, llegamos tarde por la noche y la verdad que solo quería dormir. Ya me he despertado, focus en recoger todo. O sea, creo que no hay mejor sensación que el día que llegas de un viaje, tener tiempo para recoger todo, darte una ducha íntegra. Ahora, sin duda, voy a hacerme tanto cuidado corporal, cuidado facial, cuidado capilar. Ya me he puesto una mascarilla en el pelo, me he esfoliado bien el cuerpo y ahora toca tema hidratación general. Así que os voy a enseñar unos productos que son mis mis favoritos de Freshly. Os lo quería enseñar porque ahora mismo toda la web de Freshly está con hasta un 30% de descuento, así que como hay cosas chulísimas que yo utilizo en mi día a día, os lo tengo que enseñar. Los descuentos es por un tiempo limitado, así que tenéis que aprovechar. Vamos a empezar con tema pelo. Este spray literalmente lo he visto por todos los lados, pero yo no había probado todavía en mi pelo. ¿Cómo es posible esto? Es el Hair Radiance Keratin Spray. Ayuda con el desenredo, fortalece el cabello, ayuda con la densidad. ¿Cómo es posible que yo no hubiese probado esto? He estado probando y me ha encantado, sobre todo para el tema de la ducha, cuando peor lo paso para desenredar. Hasta tener sprays que me ayuden tanto a desenredar, como que no se sientan pesados, como que me ayuden también a protegerlo del daño térmico, porque estos días de invierno, pues obviamente yo luego me tengo que pasar el secador. Así que me encanta porque es muy ligero y cumple todo lo que dice. Os digo, no se siente nada pesado, que de verdad es mágico. Es un descubrimiento de verdad que yo no sé cómo no lo había conocido antes, así de claro os lo digo. Encima yo que tengo la melena tan larga que se me hacen pues bastantes enredos al final, es una cosa inevitable, es una cosa loca, de verdad, me encanta, es que me chifla. Cuando me lo seque veréis qué brillo también deja, o sea, este spray, chicas, este spray ha sido todo un descubrimiento. Ahora que he estado en Copenhague, que la verdad he chupado bastante frío, mirad cómo tengo las manos de secas, ya sabéis que yo tengo dermatitis atópica, y con el frío la verdad que da bastante pena mi piel, así que voy a aprovechar para hidratarla plenamente. Voy a utilizar el Golden Radiance Body Oil. Es el segundo bote, como veis lo he empezado. Es que también lo tengo en chiquito, o sea, mirad. Este es el chiquito que yo me llevo de viaje, que como podéis ver ya no le queda nada porque es que me chifla. Un aceite que se integra muy bien con la piel, mejora el aspecto, hidrata en profundidad. Cosa que amo de este aceite es que no se siente pegajoso, se absorbe y luego tú te puedes vestir. Se integra, deja la piel suave, hidrata en profundidad. Quiero que veáis la diferencia. Que huele, tiene un olor. Es como una especie de olor cítrico que a mí sinceramente me relaja un montón. Voy a echar a echarme bien en las manitas también porque de verdad... ¿Qué es esto? Está hecho de 12 aceites vegetales ecológicos y prensados en frío, aparte de que es antioxidante y fotoprotector del envejecimiento cutáneo. Yo, por ejemplo, aquí tengo una cicatriz de una quemadura que me hice. Este me está ayudando un montón a recuperarla, porque tenía un aspecto horrible y mirad ya lo curadita que está. Vale, paso al siguiente y es el desodorante. Este no lo había probado hasta esta semana que me lo he llevado a Copenhague. La verdad que me ha encantado. Huele también como un cítrico, yo juraría que es como limón. Es el Caring Microbiome Smart. Está hecho con el 99% de ingredientes naturales. Es una especie de cremita que tú te aplicas y lo que hace es inhibir las bacterias del mal olor. Podéis ver, es un desodorante en crema, sin alcohol, sin aluminio y biotecnológico. A mí esto me va increíble porque yo que tengo dermatitis atópica, muchas veces los desodorantes que tienen alcohol me irritan un montón las axilas porque es una parte bastante delicada. Y aparte permite la transpiración de los poros de forma natural sin obstruirlos. Por último, vamos con el rostro y voy a utilizar la vitamina C. He estado acompañando estos días y a pesar del frío, de no descansar, sigo teniendo como la piel luminosa y uno de los aliados que me ha ayudado a eso ha sido esta vitamina C. Ha dado una mejoría bastante notoria en la luminosidad de mi piel. Lo que me encanta de este serum es que tiene una textura ligera que se integra súper bien con la piel y no se siente nada pesada. Aparte de que tiene un alto contenido de vitamina C, protege de la luz azul y de la polución ambiental, de que por supuesto es apto para todo tipo de pieles, hasta las más sensibles como es mi caso. Aporta muchísima, pero muchísima luminosidad. Muchísima. Os recuerdo hasta el 30% que tienen en su web de forma limitada y nada, estoy súper contenta de que Freshly nos siga acompañando en otro vídeo más. La verdad que tiene unos productazos y estos de aquí de verdad me chiflan. Así que ahora sí, seguimos con el vídeo. Comida en casa, por fin.